Buenas tardes, compañeros. Bueno, pues en esta tradición que tenemos en el Colegio de Aduanas de siempre, compartir el pan y la sal, el tamal y el atole, por nuestro festejo que, bueno, cae mañana, el Día de la Candelaria, bueno, pero es el día de ahora. También quiero comentarles... ¡Ay, qué rico están los tamales! Que el trimestre va a terminar el 4 de abril, por lo siguiente, porque al siguiente sábado es día el sábado de gloria, y para no romper nuestras materias, preferible empezar el día 18, licenciada, 18 de abril con el nuevo trimestre, o sea que todavía tenemos el 4 de abril como materia, como para presentar los exámenes finales, ¿sí? También otra de las cuestiones que su servidor como director quisiera que cuando hagamos los exámenes nos manden el examen contestado, porque hay alumnos que se presentan a examen extraordinario y tenemos que cotejar las respuestas con ellos, y obviamente, bueno, yo como maestro, y cada quien tiene libertad de cátedra, pues a veces vemos el desarrollo del tema del alumno, aunque no llegó al resultado, pues se lo tomo bien, porque hubo el desarrollo estuvo bien, aunque no llegó a la clasificación, que es mi materia, ¿sí? ¿Sí? Entonces, sí se lo tomó bien. Yo respetaré esa circunstancia siempre y cuando me pongan, cuando veamos el desarrollo, ¿sí? Porque hay alumnos que pues ven al ladito y se lo pusieron la respuesta, ¿no? Es inmediatamente, sabemos los maestros que no desarrollaron nada. Y otra de las cuestiones, solamente esos dos detalles, licenciada, se lo había dicho, y el 4 de abril. Y bueno, y también inauguramos el día de hoy el canal YouTube, ¿sí? Ya del Colegio de Aduanas. Le agradecemos a mi cuate Efraín Galván, que bueno, y a Mario, que nos están grabando, y espero que pongamos nuestra mejor sonrisa, porque quedará. Y la dinámica ya la estamos estableciendo como estábamos en la radio. Va a haber por profesores y alumnos el desarrollo del mismo. Y en este momento voy a pasar aquí a mi derecha y va a tomar el micrófono y va a decir su materia. La cuestión que está aquí en el Colegio de Aduanas, en donde para que en el primer programa pues aparezcamos pues varios de los profesores, aunque faltaron algunos como tres o cuatro. Lo bueno es que quedaron más tamales para nosotros. Bueno, repite. Maestro Noé, por favor. Gracias, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Noé Romero y aquí en el colegio la actividad que desempeño es dar el diplomado de representantes legales. Quisiera comentar con el profesor Noé que ya recibimos oficialmente la invitación del rector de la Universidad Tecnológica de Tecama para que pongamos el estándar de competencia 0668 dentro de la universidad. Sí, el martes estaré con el rector ya para precisar, creo que empezamos el día 19 de febrero. Y esto es un logro, compañeros, de nosotros, los maestros del Colegio de Aduanas. Ya a partir de este estándar de competencia se van a desarrollar más actividades por la llegada del aeropuerto Santa Lucía. ¿Sí? Posteriormente, el día 16 de marzo, estamos invitados a la Universidad Politécnica para su feria. Y vamos a estar ahí también. Buenas tardes. En primera, felicidades al Colegio de Aduanas por ese logro en la universidad. Yo me integro en esta escuela, muy humana, por cierto, en el tema de facultades de comprobación, que es básicamente los métodos de fiscalización que utiliza la autoridad aduanera para revisar que los contribuyentes están cumpliendo con sus obligaciones fiscales y aduaneras. Básicamente vemos Código Fiscal de la Federación y Ley Aduanera. También le podemos llamar como una tipo auditoría
en comercio exterior, a posteriori del despacho aduanero. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pedro Ontiveros. Colaboro aquí en el Colegio de Aduanas en el área de Manual de Operación Aduanera. Es la materia a la que expongo aquí. Y la finalidad de la materia es conocer cuáles son las actividades que se llevan a cabo dentro de la aduana antes del despacho, después del despacho y durante el despacho. Prácticamente es la aplicación de ley aduanera, de ley de comercio exterior y de reglas generales de comercio exterior. En eso me especializo. Esa es mi colaboración. Tengo pues tiempo ya colaborando aquí en Colegio de Aduanas. Me da gusto saber que está creciendo y que pues ya es reconocida en otros ámbitos y que pues vamos para adelante. Muchas felicidades. Hola, sonrían. Les saludo siempre con mi frase, ¿verdad? Es un gusto de verdad pertenecer a este Colegio de Aduanas. Vista, felicidades por su cumpleaños el día de ayer. Mutuamente nos abrazamos y a todos los maestros, gracias por sus palabras. Siempre es bueno saber que a alguien le interesamos o alguien te felicita. Entonces, gracias. Mi aportación en este colegio, yo doy la materia de sustancias, mercancías peligrosas. Una materia en el cual pues se ve la importancia de manejar y transportar toda mercancía, toda sustancia, todo material peligroso de la mejor manera adecuada, conociendo pues pictogramas, conociendo reglas. Y bueno, tratamos de hacer una materia amena, pero es importante, ya que solamente termino diciendo el término de mercancías peligrosas es toda mercancía que, siendo imprescindible para la vida diaria, nos damos cuenta que no necesitamos llegar a un recinto aduanero. En este momento estoy impartiendo dos materias: globalización, que es realmente un tópico de actualización, ya que los productos globales están día en día con nosotros desde que amanecemos. La pasta dental es un producto global hasta que anochecemos, hasta que vamos a dormir, están de manera cotidiana todos los productos globales. Buenas tardes, mi nombre es Lourdes Martínez, soy licenciada en Derecho y bueno, yo represento aquí a la institución, soy la abogada de la institución. Igual lo que se les ofrezca, los maestros o alumnos, pues aquí estamos. Tengo mi despacho ahí en calle Herradura, esquina Carretas, lo que se les ofrezca, con gusto, pues atendo. Todo. Bueno, pues buenos días, sí, yo soy María Cruz Martínez, colaboro también desde hace ya algún tiempo aquí con el maestro, éramos muy poquitos, ahora veo que hay una plantilla muy grande. Eso es muy bueno porque estamos creciendo, ¿sí? Y yo imparto la asignatura de Mercadotecnia Internacional y colaboro con el maestro Noé en impartición del diplomado de la norma 0688. Y pues qué bueno que estamos creciendo. A los nuevos que se integran, pues bienvenidos. Y a los que estamos, hay que seguir. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Mónica Cedillo Ortiz, soy ingeniera química industrial y estoy impartiendo actualmente la materia de química arancelaria. Aquí tenemos a unos de mis alumnos actuales. Y bueno, ha sido toda una satisfacción formar parte del colegio. Primero formé parte de la industria y ahorita estoy en el ámbito docente y estoy muy contenta de estar con ustedes. Gracias. La licenciada Esquivel, por favor, al centro. No, pero de este lado, licenciada. Yo sí me oigo. Para que estén las tres cámaras. Yo sí me oigo. Para allá, ¿verdad? La tienes enfocada para allá. Para allá. Okay. Buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Gracias porque ustedes han visto este crecimiento que ha tenido el Colegio de Aduanas y que no lo hubiéramos podido lograr sin cada uno de ustedes, sin cada uno de ese compromiso que cada sábado le dan a su clase, lo maravillados que salen los alumnos, no me dejarán mentir aquí, de cómo se enamoran de esta bella profesión que es el comercio internacional. Muchas gracias. Pues mi nombre es Cecilia Esquivel, ya todos me conocen y algunos me citaron, muchas gracias. Y yo estoy en la parte administrativa, entonces a sus órdenes y nuevamente gracias por todo ese apoyo.
Quiero resaltar la presencia de la diputada María Luisa, que está con nosotros, don José, Rubén, alumnos que están aquí y que pues nos gustaría que comentaran algo. Pues yo creo que el Colegio de Aduanas es un gran actor ahorita que Santa Lucía se vuelve en un polo de desarrollo. Y a mí me congratula mucho todos los sábados venir. Créanme que yo luego dejo muchas cosas que son valiosas, pero no hay nada que se compare con venir el sábado a Aduanas, porque siempre es algo muy enriquecida con todo lo que mis profesores nos enseñan. Son empeñosos, son disciplinados, están preparados, tienen experiencia, y creo que es lo que hace falta, que este polo de desarrollo llamado Aeropuerto Santa Lucía tenga un equipo de profesionales de altura, porque ustedes van a ser el impulso para muchas personas, y esas personas tienen familias, y todas esas familias que se van a ver beneficiadas por sus conocimientos. A mí, de las cosas que me da mucho orgullo de aquí, aparte pues ser amiga de Vista y de Ceci, también me da mucho gusto que la actuación siempre es en torno a la ética. Nunca nos dicen cómo hagamos mañas, siempre nos dicen cómo hagamos el trabajo bien, y pues a mí me llena de mucho esperanza que entonces eso en la región va a tener repercusiones bastante importantes, en que la gente de la región seamos quienes aprovechemos los empleos, pero no meramente que sea un empleo, sino que una forma de vida, que nuestra familia llevemos el pan, sí, pero también la satisfacción del trabajo bien hecho, del pan y la sal bien ganados, y a eso ustedes nos forman. O sea, mi marido y yo siempre hablamos cosas maravillosas de nuestros maestros, los queremos, los respetamos y valoramos mucho su empeño, su trabajo, y creo que es lo más valioso que le va a dar al colegio semillas muy buenas, gente seguramente que va a estar destacando en el ámbito ya sea del gobierno, en las partes donde se necesite trabajar profesionalmente, en los propios negocios, en los despachos aduaneros y en todo, pues creo que todos los alumnos aquí nos debemos de sentir muy bien acompañados, y yo de vez en cuando en la clase volteo a ver a los compañeros y los veo atentos, los veo participativos, ¿qué me queda más que congratular, darle las gracias, principalmente Carballido, Ceci, qué atinado asunto de venir a tener un colegio de aduana aquí en la puerta del aeropuerto de Santa Lucía? Gracias. Con Aide, si nos puedes compartir algo, eres parte también del Colegio de Aduanas, hija. Yo he tenido la oportunidad de colaborar varias veces cubriendo y estando por acá. Los comentarios a nivel empresarial, yo me desarrollo un poquito en comercio internacional, yo soy licenciada en negocios y hago un poquito de derecho, y los comentarios de las empresas de la zona y de muchos lugares hacia el colegio son muy positivos. La clase empresarial está muy agradecida de estar formando muy buenos profesionistas egresados de esta institución. Muchas felicidades por lo del tecnológico, y verlos crecer es también, y que formar parte de es un orgullo. Bueno, solamente me resta decirles que ya con Efren estaremos programando el siguiente programa, y ante todo, para finales de febrero esperemos ya tener sobrecargo de aviación, algo que complementa el aspecto de la llegada del aeropuerto.